Tenemos el honor de recibir hoy al doctor Enrique Dussel Ambrosini, quien será distinguido como visitante ilustre de la Universidad Nacional de General Sarmiento. Acompañan al doctor Dussel en la mesa la doctora Dina Picotti, profesora consulta de esta universidad, y el doctor José Pablo Martín, profesor emérito de esta universidad también. Y a continuación vamos a dar lectura de la resolución de rectorado número 17.924 que acredita al doctor Dussel como visitante ilustre de la Universidad Nacional de General Sarmiento. Considerando que el doctor Enrique Dussel Ambrosini se graduó de licenciado en filosofía en la Universidad Nacional de Cuyo, obtuvo el grado de doctor en filosofía por la Universidad Central de Madrid. Asimismo, es licenciado en ciencias de la religión por el Instituto Católico de París y es doctor en historia por la Universidad de París Sorbonne. Que en el marco de su labor intelectual en el campo de la ética, la filosofía política y el pensamiento latinoamericano, es uno de los fundadores de la filosofía de la liberación y uno de los exponentes principales de esa corriente de pensamiento, lo que le ha valido reconocimiento internacional. Que ha desarrollado a lo largo de su vida una destacada labor en el ámbito académico, por lo que ha merecido los títulos de doctor honoris causa por la Universidad de Friburgo de Suiza, por la Universidad Mayor de San Andrés de Bolivia y por la Universidad Santo Tomás de Bogotá, Colombia. Que el doctor Enrique Dussel Ambrosini, a su vez, ha sido reconocido con las siguientes distinciones. Premio a la investigación en el área de Ciencias Sociales y Humanidades de la UAM. Reconocimiento al mérito universitario por la mención honorífica del Premio Libertador al Pensamiento Crítico de la República Bolivariana de Venezuela. Que entre sus responsabilidades científicas se destacan miembro investigador del Instituto de Historia Europea, miembro de la Asociación Filosófica Mexicana, miembro del Consejo Editorial de la revista African Philosophy, presidente de la Asociación de Filosofía y Liberación, miembro del Consejo Directivo de la Federación de Sociedades de Filosofía, investigador del Sistema Nacional de Investigadores de México, en el que fue reconocido como investigador emérito y rector interino de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México en el periodo 2013 y 2014. Que a través de su labor académica, tanto en la docencia como en la investigación, el doctor Enrique Dussel Ambrosini ha realizado un valioso aporte al pensamiento latinoamericano y ha contribuido desde una perspectiva propia al desarrollo de la filosofía de la liberación y la puesta en discusión de las visiones eurocéntricas de la filosofía, la historia, la política y la cultura. Que la Universidad Nacional de General Sarmiento está profundamente comprometida con el pensamiento emancipatorio latinoamericano, los valores inherentes a la democracia y al respeto a los derechos fundamentales del ser humano, campo al que consagra una parte significativa de sus esfuerzos académicos, investigativos y de intervención comunitaria. Que el doctor Enrique Dussel Ambrosini ha visitado el día 19 de agosto de 2015 el campus de la Universidad Nacional de General Sarmiento a fin de ofrecer allí una conferencia magistral, lo que representará para esta universidad un orgullo y una distinción a subrayar con la mayor formalidad que esta visita amerita. La rectora, por ello, la rectora de la Universidad Nacional de General Sarmiento resuelve declarar visitante ilustre de esta universidad al doctor Enrique Dussel Ambrosini. Invitamos a pasar entonces a la señora rectora, doctora Gabriela Dicker, a que haga entrega del diploma que así lo acredita y de la mencionada resolución. Un honor para nosotros que esté aquí visitándonos y si bien tiene la forma de una distinción que le entregamos, sin ninguna duda la distinción nos la hace usted. Tendremos la oportunidad extraña de escuchar a uno de los más grandes pensadores
que tiene hoy América Latina, y me parece que en un momento en el que América Latina se está volviendo a pensar de muchas maneras, el pensamiento de Enrique Dussel nos recuerda, si me permite, que esa construcción nunca es simple, que no se trata de volver a encontrar un pensamiento latinoamericano, sino de descubrir en este nuevo modo de pensar esta región, más que lo uno, descubrir todo lo que tiene de múltiple. Creo que en este sentido nos va a ofrecer seguramente muchas herramientas para pensar la política hoy en América Latina y no solo la filosofía. Así que muchas gracias y bienvenido. Bueno, y de esta manera entonces le vamos a dar la palabra a la doctora Dina Picotti, quien hará la presentación de la conferencia magistral del doctor Dussel. Muchas gracias. Nos complace hoy enormemente a todos, autoridades, profesores, estudiantes y personal de esta universidad, así como al resto del público aquí presente, de colegas y estudiantes, recibir y homenajear al profesor doctor Enrique Dussel en reconocimiento de sus bien acendrados méritos como incansable investigador y creativo pensador, a partir de la experiencia histórico-cultural americana y en permanente diálogo con la tradición filosófica y con los planteos contemporáneos más representativos. Yo venía pensando aquí en la sabiduría de un viejo proverbio: un sol ilumina a todos. Por eso estamos muy contentos hoy aquí. Quienes lo conocemos desde fines de los años 60, fuimos y seguimos siendo testigos de su incansable y apasionada tarea. Lo sentíamos y sentimos ejemplo para nuestras propias búsquedas, porque el auténtico pensamiento no es mera información o repetición de planteos vigentes, sino respuesta a lo que acaeciendo nos interpela, sobre todo a las grandes preocupaciones de nuestros tiempos. Es así como Enrique Dussel es reconocido, como se acaba de decir, internacionalmente por su trabajo en el campo de la ética, la filosofía política, la teología, la filosofía latinoamericana y en particular por ser uno de los fundadores de la filosofía de la liberación, de la cual es artífice. También fue uno de los iniciadores de la teología de la liberación. A lo largo de su trayectoria académica, mantuvo diálogos con filósofos como Karl Otto Appel, Gianni Vattimo, Jürgen Habermas, Richard Rorty, Emmanuel Levinas y Adela Cortina. Su vasto conocimiento en filosofía, política, historia y religión, plasmado en más de 50 libros y más de 400 artículos, muchos de ellos traducidos en más de 6 idiomas, lo convierten en uno de los más prestigiados pensadores del siglo XX, que ha contribuido a la construcción de una filosofía comprometida. Nacido en 1934 en el departamento de La Paz, Mendoza, Argentina, es un académico, filósofo, historiador y teólogo argentino naturalizado mexicano. Como se dijo también, fue rector interino de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Ha sido crítico de la modernidad, apelando a un nuevo momento que denomina transmodernidad. También ha sido crítico del helenocentrismo, del eurocentrismo y del occidentalismo. Defiende la postura filosófica que ha sido denominada giro decolonizador o giro decolonial. Entre 1953 y 57 estudia filosofía en la Universidad Nacional de Cuyo. Su tesis de licenciatura se refiere a la noción del bien común entre los griegos. Continúa sus estudios en la Universidad Complutense de Madrid, obteniendo en 1959 el doctorado con una tesis también acerca del bien común. En 1959 y hasta 1961 vivió en Nazaret, Israel, junto al sacerdote Paul Gautier, trabajando como carpintero. Esta experiencia en el Medio Oriente determinó su futura reflexión, porque allí, según sus palabras, tuvo la oportunidad de vivenciar al pobre como excluido.
Desde 1961, en Francia, estudió teología e historia en la Sorbonne. En un viaje a Alemania, conoció a su futura esposa, Johanna Peters, se puso en contacto con Josef Lotz y entre 1964 y 66 estudió en el Archivo de Indias de Sevilla. Obtuvo la licenciatura en Estudios de la Religión en el Instituto Católico de París en 1965. Sus conocimientos e intereses por la historia de la Iglesia en el periodo de la conquista y colonización de América eclosionaron en su tesis Los obispos hispanoamericanos defensores y evangelizadores del indio, 1504-1620, por lo que obtuvo el doctorado en Historia en la Sorbona. En 1968 regresó a Mendoza para enseñar ética en la Universidad Nacional de Cuyo. Entre 1969 y 73 comenzó una prolífica etapa de su reflexión cuyos resultados son importantes publicaciones. Acusaba un profundo influjo de Heidegger y Husserl. Sin embargo, la lectura del libro Totalité Infinite de Emmanuel Levinas le produjo, según sus afirmaciones, el despertar del sueño ontológico. Ocurrió entonces en su pensamiento un desquizamiento de todo lo hasta entonces aprendido. Junto con otros filósofos argentinos como Mario Casalla, Carlos Cuyen, Osvaldo Ardiles, Juan Carlos Escanone, aquí presente hoy entre nosotros, Rodolfo Kusch, Horacio Cheruti, Arturo Andrés Roig y Julio De San, crea el movimiento conocido como Filosofía de la Liberación, cuya presentación en público ocurrió durante el Segundo Congreso Nacional de Filosofía, realizado en la ciudad de Córdoba en 1972. Algunos meses después, el grupo publica el libro colectivo Hacia una filosofía de la liberación latinoamericana, considerado el primer manifiesto de la filosofía latinoamericana de la liberación. Sus diferentes actividades derivaron en acusaciones de diversa índole por parte de los grupos paramilitares surgidos en aquellos tiempos. Lo tildaron de marxista y se convirtió en víctima de frecuentes amenazas de muerte. Estos episodios finalmente desembocaron en un atentado en su casa en 1973. Las purgas que se fueron sucediendo en la Universidad Nacional de Cuyo llevaron a que fuera expulsado de dicha institución en 1975 y concordantemente se prohibió la comercialización de sus libros y se clausuraron las publicaciones que dirigía. Ese mismo año se exilió en México, donde publicó su célebre libro Filosofía de la Liberación. Allí trabajó como profesor en el Departamento de Filosofía de la Universidad Autónoma Metropolitana y en la Universidad Nacional Autónoma de México. Enrique Dussel ha recibido, como se dijo, varios doctorados. Agregaría también la Universidad de Buenos Aires, le concedió creo que hace un par de años. Ha fundado y o presidido asociaciones como la Comisión de Estudios de Historia de la Iglesia en América Latina, la Asociación Ecuménica del Tercer Mundo de Teólogos y la Asociación de Filosofía y Liberación. Ha sido fundador de la Revista de Filosofía Latinoamericana de Buenos Aires. Durante la primera década del siglo XXI, Dussel formó parte del grupo Modernidad-Colonialidad, el más importante colectivo de pensamiento postcolonial en América Latina. Lo que me queda, bueno, ustedes habrán visto que al ingreso había una exposición de las obras completas que luego estarán a disposición en la librería de la universidad. Lo único que me queda decir es agradecerles su presencia, agradecerle mucho porque, como decía antes, o al menos yo lo siento sensiblemente así, un sol ilumina a todos. Muchas gracias. ¿Me toca a mí entonces ahora? Sí. Un sol ilumina a todos. Bueno, agradezco mucho esta invitación en este majestuoso auditorio,
por el que felicito a la universidad, sobre todo implantada en una región marginal del Gran Buenos Aires. Yo también vengo de una universidad que se llama la Universidad Autónoma Metropolitana en México, que también se implanta en la periferia con nombres muy extraños. El campus de Iztapalapa, de Xochimilco y de este tipo de nombres, náhuatl. De tal manera que realmente los felicito por esta experiencia de insertar la universidad en medio del otro. Lo más allá del horizonte ontológico que podría ser una metáfora, la General Paz. Hay gente que dice, más allá de General Paz, están los cabecitas negras. Justamente están ustedes entre ellos. Los felicito. Quiero agradecer primero a Dina, de que nos conocemos de hace tanto tiempo, por esta oportunidad de estar aquí, de mi querido colega y hermano Juan Carlos Escanone, que realmente hemos recorrido por un avatar de la historia, diría alguien, de la providencia a otros, pues esta historia es muy larga porque él venía de Innsbruck y yo venía de también Maguncia, Mainz y París, y nos dio un poco, casi coincidencia, de aterrizar en nuestra patria allá por 1968-69, y me dicen que hay un grupo de gente del máximo. Pues ahí fue que se hizo en las semanas académicas, que en el 73 llegó a tener 800 participantes, profesores universitarios en gran cantidad. En 1973, dictadura, movimientos populares, momentos trágicos del país, y fue por agosto. En octubre del 73 me pusieron una bomba en mi casa, y cuando vi aquella bomba y mis libros en la calle y un hueco en la pared, vino mi hijo, que era muy chiquito y hoy es profesor universitario, colega mío. Me dice, papá, ¿qué pasó? Digo, no te preocupes, tranquilo. Y pensé para mis adentros, al menos los que me pusieron la bomba entienden lo que estamos diciendo. Era el comando Rucci de los metalúrgicos. El que sepa algo de historia sabrá lo que significa, pero la mayoría de los jóvenes, por supuesto, ni habían nacido todavía. Fueron épocas muy importantes, porque aterrizando de Europa tuvimos que encarar nuestra realidad y lo pudimos hacer de una manera, pienso, original. En aquella reunión del 73 estuvo Schwarzmann, un filósofo chileno, pero estuvo también Leopoldo Zea, que era un gran filósofo mexicano, y estaba sobre todo Salazar Bondi, que en el 69 escribió un libro pequeño en siglo XXI que se llamó ¿Existe la filosofía en América Latina? Pregunta que hacen muchos filósofos argentinos todavía. ¿Existe una filosofía en América Latina? Y entonces yo les digo, ¿y usted es latinoamericano o argentino? Sí. ¿Y filósofo? Sí. Y me pregunta a mí eso, porque si no existiera, no sé quién es usted, porque sería una contradicción performativa que se pretende filósofo en Argentina y no hubiera filosofía en Argentina. Lo que pasa es que sí, uno puede estar en un lugar y no pensar la realidad y repetir discursos extraños que ya en esa época llamábamos eurocéntrico, pero sobre el cual ya hemos pensado 40 años acerca de eso que un colega, Carlos Pereda, exilado uruguayo en México, le llama pensamiento sucursalero. Yo pongo una sucursal de Coca-Cola. Digo, por lo menos si la inventara, sería nefasto, pero no tanto. Pero poner una sucursal
es creerse algo, pero no hizo más que poner una sucursal. Un presidente de México, que es Fox, se creía burgués y hasta empresario, y era exactamente distribuidor nacional de Coca-Cola, de tal manera, y presidente del país, lo cual nos indica qué tipo de posibilidad política tenía, pensar el país como sucursal. Y entonces, eso pasa a muchos filósofos. Y yo le pregunto, ¿y usted qué hace? Pues yo estudio Platón, y usted, pues, Plotino, y usted Kant, y Hegel. Y es especialista en eso. Está bien. Pero de Valens, un gran fenomenólogo de Lovaina, que escribió un libro que se llama La filosofía, el expérience naturelle, dice, la filosofía no piensa la filosofía, sino la realidad. Ahora, hay que estudiar la filosofía para tener un método de saber pensar la realidad. Pero quedándose solo en el método y nunca pensar la realidad, es un sucursalero. Y no he hecho nunca una encuesta, pero tengo que hacerla. No sé el número, pero así va pálpito. En América Latina, desde México, pasando por Colombia, Perú, Brasil, Uruguay y Argentina, no sé, 70 o 80% de los profesores de las carreras de filosofía son sucursaleros. No piensan la realidad y todavía se preguntan si hay filosofía en América Latina. Ni saben la historia propia de este continente filosófico. Hemos publicado un libro de 1.100 páginas, unos 40 autores, pequeña letra, dos columnas, sobre el pensamiento filosófico en América Latina, el Caribe y los latinos de Estados Unidos. Porque los latinos en Estados Unidos son 50 millones, prácticamente el segundo país tercero, después de Brasil y México, donde hay más latinoamericanos en Estados Unidos. Y piensan, como nosotros, en muchas cosas. Por eso lo pusimos a los latinos. Pero dice 1.300, 2.000. No empieza en 1492. Empieza desde los que aman la sabiduría, filosofía, antes de la invasión de América. No me hablen de descubrimiento porque es una mala palabra y además un oprobio a nuestras culturas originarias. ¿Descubrimiento de América para quién? Para los españoles. ¿Y los indígenas? Los descubrieron. Y ni sabemos a dónde viene, y lo situamos en la historia como el contexto del descubrimiento entre la vegetal tropical y las arenas del Caribe. Vemos que aparecen unos indígenas, vais a saber de dónde. Nunca los estudiamos. Yo, por lo menos, no los estudié ni en mi colegio secundario ni en la universidad, sino que los ponía Colón como el contexto para descubrir a alguien. Pero no pensábamos que los indígenas veían llegar en casas flotantes a unos seres extraños desde el este y se preguntaban quiénes son. Y hermenéuticamente no lograban descubrir quiénes eran. Eso lo relato yo como obra filosófica en el libro 1492, El encubrimiento del otro, no el descubrimiento, el encubrimiento del otro. Y esas clases fueron mis conferencias en Frankfurt, en el Frankfurt, de la escuela de Frankfurt. Y por ahí Apple se aparecía a mis clases y después me dijo, nunca había visto la visión de la historia que usted me manifiesta, el profesor Apple. Y cuando llegó a México, casi jubilándose, me dijo, qué interesante, la primera vez que estoy en un país del tercer mundo. Y yo dije, a los 23 años yo fui a Europa y la conozco como la palma de mi mano, y el profesor recién se está empezando a atisbar qué pasa más allá de las fronteras de Europa. El eurocentrismo es provinciano, pero tiene pretensión de universalidad. Y lo peor es tomarlo como universalidad y enseñarlo entre nosotros como universalidad. Eso ya es un problema ético.
no solamente un problema intelectual. En fin, 40 años que dejé Argentina, no porque quería, ni fui un exilado económico porque no podía vivir. Nos echaron de la universidad en la época de la intervención Ivanisevich y militares ocuparon la Universidad de Cuyo y nos echaron a más de 10 del Departamento de Filosofía por haber implantado un nuevo plan de estudios realmente que ahora, cuando fui rector, pero ya antes, es el plan de filosofía en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Y es muy distinto a ningún otro plan que yo conozca. Porque la carrera de filosofía empieza por un ciclo básico, pero tiene 4 especializaciones. Historia de la filosofía, epistemología y lógica, las grandes filosofías sistemáticas y las filosofías prácticas. Pero en el primer semestre, el primer curso, es filosofía latinoamericana. ¿Por qué? Tienen que conocer qué pasó en América Latina siendo ellos estudiantes en un país latinoamericano. El segundo semestre, filosofía en México, aquí sería Argentina. Y en el tercer semestre, entonces empezamos la historia. Los primeros filósofos en China, en la India, profetas de Israel y los presocráticos. Segundo, cuarto semestre, los grandes metafísicos, Lao Tse, Confucio, los grandes pensadores, Upanishad, Platón y Aristóteles. Y así vamos avanzando en la historia mundial. Se acabó el helenocentrismo de paso. La filosofía no empezó en Atenas, como pensó la reforma de Humboldt en la Universidad de Berlín, que decía, la universidad empezó en Atenas, la filosofía. Lo que pasa es que Heródoto, Platón y Aristóteles decían, nuestra filosofía es muy antigua, empezó en Egipto. Pero nosotros dijimos que empieza en Atenas y lo enseñamos. Entonces, helenocéntrico, además de eurocéntrico. No se imaginan, hay que hacer todo de nuevo, porque tenemos que ver las cosas con otros ojos y tenemos que destetarnos de beber leche y empezar a masticar cosas más duras desde nuestras propias tradiciones, utilizando lo mejor del pensamiento europeo, pero eligiéndolo nosotros en vista de nuestra exigencia de pensar nuestra realidad. Por eso que hoy pienso tomar algún punto perdido de lo que es filosofía de la liberación, la cual estoy más convencido que nunca de su fuerza. Pues nació en los 60, fines, pero hoy recién está creciendo. 40 años pues no es nada. William James, cuando dio un curso de filosofía de la religión en Oxford, dijo, yo soy pragmático. 40 años antes, Charles Peirce había inventado eso que iba a ser el pragmatismo. Y yo estoy seguro que los alumnos de Oxford escucharon a este norteamericano hablar de una escuela norteamericana y habrán dicho, ¿un personaje tan primitivo puede tener una filosofía propia? Y lo escucharon, pero hoy el pragmatismo es completamente aceptado por todos en Estados Unidos, hasta Rorty y hasta la izquierda, y eso yo pienso que en 60 años la filosofía de liberación habrá sido ya una filosofía no solo reconocida, sino ampliamente difundida, porque es una filosofía que surge en América Latina. Cuando me preguntan, ¿usted cuál es su especialidad? Yo digo, yo soy filósofo de la liberación. ¿Qué es eso? Una filosofía que ha surgido en América Latina, pero no solo, surgió en Argentina. Aunque los argentinos no se han dado cuenta y ni han hecho su historia, pero surgió ahí. Y sufrimos.
Y fuimos expulsados de la universidad y nuestros alumnos fueron excluidos. Surgimos en una violencia no tan grande como el nazismo, que mató millones de judíos, pero aquí murieron muchos. Y murieron muchos que nosotros expresamos en esa época y que hay que rehacer, porque todavía no se ha hecho bien la historia de esa etapa. Y lo digo porque los alemanes, después del nazismo, rápidamente empezaron a hacer la historia de lo que había pasado en el nazismo. Y un Adorno sale del país y después es rector en Frankfurt. Pues los exilados no pudieron ser rectores en ningún lado porque todavía no se entiende bien qué pasó en aquellos 70 hasta el 84, donde Argentina no era la excepción. Las dictaduras militares duraron desde el 64 en Brasil, con Goldberg y de Couto Silva, el grupo de la Sorbona se llamaba, esos grupos militares en Brasil, hasta el 83-84 que con Sarney se abre Brasil, se abre con Alfonsín y se van derrumbando todas aquellas dictaduras militares ya no utilizables por nuestro país del norte, Estados Unidos, que habían armado todas esas dictaduras. Nuestros militares fueron alumnos de las escuelas militares norteamericanas, se dieron más de 30.000 becas a militares en las escuelas militares norteamericanas y ahí se fraguó una ideología. No defendían nuestros militares la civilización occidental y cristiana. Y claro, lo peor era un pensador que reconstruía la historia de América desde los semitas hace 50 siglos y podría decirle, cristianos ustedes, vamos a ver. Y además occidentales, ¿qué significa el occidente? Por eso que éramos peligrosos los filósofos y por eso nos persiguieron y nos asesinaron. Mi profesor de introducción a filosofía en Mendoza se llamaba Mauricio López. Lo agarraron los marinos, lo mataron en la tortura en Bahía Blanca y desapareció. O sea que mi maestro de introducción a la filosofía, por la que yo empecé la filosofía, murió. Tengo alumnas que fueron asesinadas a palos por la directora y cuyo cadáver apareció en una acequia mendocina. Fueron épocas tremendas las que vivimos y de ahí surgió un pensamiento. Quiero hablar de un temita nada más, porque hay muchos. Debo decir que también agradezco al editor de mis obras, Eugenio Gómez. Yo digo un poco Quijote como yo, porque editar mis obras hay que ser Quijote. Pero le voy a hacer una propaganda, además no cobro derecho de autor, así que puedo hacerlo. Se ha publicado toda mi obra filosófica, son 30 volúmenes, algunos de 700 páginas, así que ya lo tienen, cuando lo vean así dirán, complicado, yo pensaba que tenía menos para poder estudiarlo, pero está muy grandote. ¿Qué pasó? ¿Cómo hizo usted para escribir tanto? Era un entusiasmo feroz, una alegría enorme de estar trabajando filosofía, era una filosofía real que expresaba cada mes de América Latina y hay que leerlo como leemos a los europeos. Mes por mes el autor, sabiendo quién es y qué acontecía, por ejemplo, en Argentina hasta que me expulsaron, 5 tomos de una ética, para una ética de la liberación latinoamericana. No vean los argumentos solo, no vean el tratamiento de Heidegger, de Levinas y de mucha gente. Vayan viendo en los diarios qué acontecía, porque en lo que yo escribía se iba reflejando lo que estaba aconteciendo. 70, 71, 72, 73, hasta el 75. Y ahí me echaron. Y entonces yo dije, ahora es el momento del quinto tomo, que iba a ser el antifetichismo, el problema de el absolutamente otro. Y entonces dije, escribir acerca del absolutamente otro, ahora sí estoy en posibilidades porque ya estoy fuera
también del sistema, yo mismo. Y entonces, expulsado de la universidad, quise escribir ese tomo. Y escribí dos capítulos, pero ya se ponía enrarecido el clima. Cuando en el techo se movían las hojas, decía yo, ya bajan. Y entonces tenía que estarme como ocultando. Y no pude terminar. Fue como una sinfonía inconclusa. Y partí para México porque era un país sin dictadura, aparente. Vargas Llosa, aunque sea un hombre de derecha, dijo, es la dictadura perfecta la mexicana, porque tiene toda la apariencia de democracia y todo lo contrario. Entonces, sin embargo, me vino bien porque el profesor Zea me dijo una vez, ¿y a usted qué mal le ha hecho el PRI, que era el partido los 70 años en México? Yo le dije, ningún mal. Me ha usado. Yo soy la izquierda para parar la derecha del PRI. Entonces, no estoy en contra de mis convicciones, pero me ha usado. Eso digo porque Leopoldo Zea, gran filósofo, era un gran ideólogo del PRI. Fuera de México es un gran pensador. Dentro de México ya las cosas se complican, porque a las dos semanas de estar ahí hay una huelga de profesores. Entonces me dice, Enrique, vamos a firmar aquí un documento para dar clases contra los alumnos. Entonces yo leo el manifiesto de estos profesores y le digo, maestro, yo estoy en México porque no firmé estos documentos. Y él me respetó, dijo, bueno, muy bien, pero como diciendo, oh, las cosas son duras en todas partes. Por eso es que, entre otras cosas, empezamos a trabajar muy fuerte ética, pero la filosofía política, además. Y el tema del populismo, con Ardiles, que era un profesor de Córdoba en el exilio, Alberto Parisi, que también era, hicimos un grupo de reflexión en México, el profesor Arturo Roig, y empezamos a trabajar ciertos temas. No voy a contarles todo porque ya lo he contado en otras conferencias y no me quiero repetir porque algunos de ustedes ya escuchó otras, entonces no quiero repetir todo, voy a repetir un poco. La filosofía política, como yo la concibo, parte de nuestra realidad. Significa el conocer un poco cómo estaban también organizados políticamente nuestros pueblos originarios. Ustedes sabrán que Estados Unidos es una confederación y es una unión. Y el águila representa un poco a Estados Unidos y tiene en su mano 14 flechas que eran las colonias. ¿De dónde sacaron esa idea? Jefferson lo muestra muy bien en artículos. De los iroqueses, que eran 5 pueblos, que tenían una unión y una constitución en el sentido de unas reglas que habían definido allá por el siglo XII. Y entonces Jefferson dice, si los indígenas y los iroqueses eran bravos, eran casi 1 millón que se oponían a los anglosajones en la colonia, habían logrado la unidad, dijeron, ¿cómo no vamos nosotros a lograr la unidad? La idea de la Unión Americana, norteamericana, no es de las Provincias Unidas de Nederland, o de Holanda, viene de los indígenas. El águila era el gran símbolo de los iroqueses y tenía en su mano 5 flechas de los pueblos iroqueses. Tomaron la idea política de la organización de los indígenas Estados Unidos. Y el otro día en Tucumán fue notable porque hubo un panel de indígenas y uno dijo, mire, San Martín, ciertamente se conoce que su madre era indígena, pero ese indígena historiador pretendió también que su padre era indígena y que los primeros retratos de San Martín no son blancos, son de un color distinto. Venía de Yapeyú, las antiguas misiones, donde los indígenas nunca aceptaron la expulsión de los jesuitas. Y a veces los jesuitas ni saben por qué los expulsaron. Era que eran la ideología
de los Habsburgo contra los Borbones, que tenían una concepción política. Y San Martín entonces bebió en su cultura el anhelo de lo que habían sido las grandes reducciones guaraníticas, que de paso los jesuitas no crearon un sistema comunista, sino que aceptaron la propiedad común de los guaraníes desde siempre, más que le orquestaron una organización urbana y lo hicieron pasar de plantadores a agricultores. Era una revolución urbana lo que hicieron. Cuando los expulsaron los jesuitas, yo he recolectado hasta 100 recuerdos de los jesuitas, de lo que habían sido esos cultísimos indígenas de las reducciones. Una vez un coro de unos 30 guaraníes llegaron a Buenos Aires allá en el siglo XVII y cantaron a tres voces. Un coro exactamente como los cantores de Viena, porque ese jesuita era austríaco y tocaban arpa. En Paraguay, el arpa es un instrumento popular. Yo he visto un niño de 6 años tocar el arpa, no la guitarra. Esa organización política va a ser el primer capítulo nunca escrito que leyeron los socialistas utópicos, porque los jesuitas escribían recuerdos de las revoluciones guaraníticas en ruso, en polaco, en yugoslavo, en todas las lenguas, porque venían de muchos países. Y entonces la gente leyó eso y de ahí surgió el socialismo utópico. Miren qué notable. Los padres de eso fueron las revoluciones guaraníticas de Mojos y Chiquitos en California y todo. Tenemos cosas impresionantes de política en nuestra historia. Bartolomé de las Casas, en 1543, un siglo antes que Hobbes, en un libro que se llama De Potestate Regis, el poder del rey, le dice al rey de España: usted no tiene legitimidad. Si cada indígena no está de acuerdo con que usted sea el rey, porque tiene que contar con el consensus populi. ¡Wow! Habermas avant la lettre. Consenso del pueblo. Bartolomé de las Casas, 1543, un siglo antes que Hobbes. Hobbes es un enorme retroceso del pensamiento de Bartolomé de las Casas. Es un individualismo abstracto copiado de un capitalismo naciente. En cambio, Bartolomé de las Casas era el comienzo de la modernidad, pero con la gran tradición, no solo feudal europea, sino también del pensamiento musulmán, donde hay que ver el sentido del ulema y la comunidad. Entonces, podemos estudiar muchísimo nosotros de nuestra propia tradición en filosofía política, anterior aún al pensamiento europeo moderno. Yo no le concedo a Hobbes ni el primer paso. Y al decir ni el primer paso, de ahí en adelante, ni a Hume, ni a Locke, ni a Kant, ni a Hegel, y etcétera, hasta Habermas. Mira lo que dice Hobbes: hay individuos, están en lucha uno contra otro. Y para no matarse, lo estoy simplificando, hacen un contrato. Y así surge la sociedad política. Pero había un estado de naturaleza. ¿De dónde saca el estado de naturaleza? ¿Qué significa el estado de naturaleza? El ser humano nunca estuvo en estado de naturaleza. Siempre fue un ser histórico. Así que como natural no lo veo. Además, el contrato siempre estuvo a la espalda, no de frente. No hay ninguna relación humana posible en el más antiguo clan del Paleolítico que no tuviera instituciones. Por lo tanto, contratos. Hasta los primates superiores, los primates tienen la institución del macho dominante. Es una protoinstitución, pero no hay un macho solito, sino que hay una comunidad. Entonces, ¿de dónde que los individuos no hay comunidad y la constituyen después?
No se le acepta a Job ni el primer paso, y de ahí en adelante podríamos ir desarmando toda la filosofía moderna a partir de una visión nuestra. Pero me quiero llegar al presente, y entonces de pronto los indígenas zapatistas dicen: a nosotros nos llegó una palabra de lejos, la democracia. De paso, democracia, demos, es una palabra egipcia, no es griega. Cracia sí es griega. De tal manera que tampoco es griega ni la palabra demos. Cracia sí. Y las instituciones de los griegos o son fenicias o son egipcias. Lean el libro de Martin Bernal, no solamente los tres tomos sobre Atenas negra. Atenas era una colonia de Sais, una gran ciudad egipcia, que era la metrópolis de Atenas. Palas Atenea era Thais, la diosa de Sais, egipcia. Y ahí el primer filósofo griego, Tales de Mileto, pero sigan leyendo, y dice: de familia fenicia. ¡Wow! Es que lo que pasa es que efectivamente la filosofía griega nace en el mundo semita. Pobre Nietzsche, que no sabía historia y se hubiera dado un patatus, porque él pensaba que Dionisos era el origen, pero los cultos dionisíacos también venían de Egipto, no de estrictamente de Grecia. Entonces podemos desarmar muchas cosas. Dicen los zapatistas: se nos llegó una palabra democracia, pero entendimos que los que mandan, mandan mandando. Es intraductible. Cuando lo tengo que decir en inglés o en alemán no funciona, porque es de una belleza y de una... Los que mandan, mandan mandando. Pero entre nosotros, dicen los zapatistas, los que mandan, mandan obedeciendo. Ob audire, el que oye, el que tiene delante. Ahí está Levinas. Pero además, no está solamente el submarcos, el comandante zapatista de Chiapas, sino que yo por ahí cito un texto de un tal Marcos, que dicen: los grandes de la tierra dominan, pero yo les pido servir. Entonces, un amigo marxista, cuando agarró mi libro 20 tesis de política, dice: veo aquí dos Marcos, el submarcos y el Evangelio de San Marcos. Y tenía razón, en el capítulo 10, 43, Marcos dice: no hay que dominar, sino que hay que servir. Y da la casualidad que yo, estudiando allá en Francia, en la Sorbona, me tocó en un curso de hermenéutica sobre los profetas, y elegí un tema, Abodá. Abodá. Ahí. Me gusta escribirlo en hebreo para que lo vean. Es bonito, y además cuando un israelí lo ve, dice: tiene buena caligrafía. Y entonces eso se traduce por trabajo. Pero las lenguas semitas tienen consonantes. Entonces, si yo le pongo a, bo, da, significa trabajo. Pero si yo tomo estas tres y le pongo he, bet, significa el siervo o el servidor, el que sirve. Y los esclavos en Egipto eran el plural, abodot. Los trabajadores eran los esclavos en Egipto. Y ese concepto le dediqué como 50 páginas para explicarlo, y se transformó en un concepto fundamental de la política. Porque abodá significa trabajo, pero al mismo tiempo significa culto en el templo, servicio, y al mismo tiempo es el servidor Yahvé, que es un sufriente Mesías, y al mismo tiempo es los esclavos. Tiene una fuerza
tremenda, y justamente es servidor. Entonces, para los indígenas, el representante o el que ejerce la autoridad es aquel que escucha la interpelación del pueblo y del otro y cumple obediencialmente. Entonces, cuando yo fui nombrado rector de la universidad, que estaba en una crisis enorme, una universidad periférica en Córdoba, unos 20.000 estudiantes, 1.000 profesores, 5 campus, estaban en huelga, tomado todos los edificios, me nombraron a mí y me arrojaron como una carnada dentro de las mandíbulas de leones. Y yo dije, voy a ejercer un poder obediencial. ¿A quién voy a obedecer? A los estudiantes y a los profesores. Voy a ser un servidor. Y lo hice. Y no se imaginan, fue un éxito tremendo. Aún los más grandes oponentes se tuvieron que rendir, porque escuchaba a todos y llegábamos a consensos y se resolvieron las cuestiones. Fue una cosa muy bonita. Evo Morales dijo lo mismo en el 2005. Yo ejerzo un poder obediencial. Entonces yo dije, ahí tengo formulado una nueva concepción del poder nunca pensado de esta manera en Europa, en la filosofía moderna. Y entonces empecé a hacer una política, son 3 tomos, van 2 y estoy trabajando el tercero, a partir de ese nuevo concepto del poder como servicio. No el poder como dominación, que la misma izquierda toma al poder, porque es el Estado burgués siempre como dominación. Hasta en el Estado y la revolución de Lenin, el poder es dominación. Sí, pero y ahora diría, y tú Lenin, ahora estás en el poder, ¿vas a ejercer dominación? No. ¿Y entonces qué ejerces? Entonces, cuando Hugo Chávez leyó mi librito, Carmen Borges, que estuvo justamente estos días aquí, me dijo, Hugo, le encantó porque le diste mucha luz de cómo ejercer el poder positivamente como servicio, una nueva concepción del poder. Entonces, es muy importante la política y también en América Latina y especialmente en Argentina. Son temas los actuales, voy a decir, son los temas que el pensamiento de la filosofía europea está planteando en el 2013, 2014, 2015, porque algunos alumnos que trabajan me traen libritos y entonces me enteran a mí de lo que va apareciendo hoy, en el 2015. Quiero trabajar un temita ante ustedes. El momento de la ruptura de un sistema que entrópicamente comienza a ser dominador y cómo se logra salir de esa situación, que es la esencia del problema de la liberación. No es una metáfora liberación, es un concepto filosófico preciso y cada vez estoy más convencido de su potencia. En la filosofía del derecho se habla de un Estado de Derecho, por ejemplo. Estado de Derecho es, pues, tener un sistema legal legítimo, en donde los conflictos entre los ciudadanos lo dirimen los jueces, bien, un orden. Carl Schmitt tiene todo un libro sobre el concepto de lo político, amigos, enemigos, pero en realidad Carl Schmitt es un gran constitucionalista, de tal manera que no solo habla de la praxis política, sino también de las instituciones, y de ahí entonces que plantea el tema de el estado de excepción, desde Heidegger en parte, o es decir, en el momento en que el Estado de Derecho entra en crisis, y pensando en la dictadura, pero romana, no en la dictadura latinoamericana, donde los romanos nombraban un dictador para salvar Roma y luego volvía a ser agricultor, después de haber vencido a los cartagineses. La dictadura era un pleno poder, pero al mismo tiempo, si me permiten, legal. El estado de excepción
deja de referirse a la ley, pero entonces se refiere a una voluntad constituyente de todo el sistema y se plantea toda una filosofía muy interesante sobre el estado de excepción. Pero a mí me interesa algo previo. Cuando el estado de excepción ya no funciona y pasamos a un tercer nivel, que es el estado que llamaríamos de rebelión, fue cuando De la Rúa dijo, estado de excepción, nadie sale después de las 5 de la tarde, y salió todo el mundo. Pasó de un estado de excepción a un estado de rebelión, que se vayan todos. ¿Qué significa que se vayan todos? ¿Ven? Es un tema muy argentino, no sé si alguno lo habrá tratado. Yo desde lejos pensaba en mi patria chica, que es Argentina. Mi patria grande es América Latina, por eso yo no salí de mi patria. No me fui a Estados Unidos ni a Europa, seguí pensando en América Latina. Si me iba a Estados Unidos o Europa, América Latina era un objeto de estudio, pero en cambio estando en México es un lugar donde la subjetividad sigo pensando en la realidad. Entonces pensé mucho cuando lo de la Rúa, que en el fondo se cayó porque después del estado de excepción ya no hay más. ¿Qué podía hacer? Se sintió él impotente ante la actualidad del poder del mismo pueblo, que volvió a ser el poder en sí antes de la representación o de la delegación, porque el pueblo es el único sujeto de la soberanía. El Estado recibe delegadamente la soberanía. No es el Estado argentino soberano, es el pueblo que le concede. Ahí ya pues empezaríamos a discutir en la Facultad de Derecho y los constitucionalistas y por todos lados. Debajo de la Constitución está un poder constituyente y abajo todavía un poder instituyente y debajo habría un poder en las manos del pueblo que todavía no se expresa, poder en sí, como el ser de Hegel, en sí, no determinado, le llamo potencia, modificando a Antonio Negri y a Spinoza. No soy ortodoxo de ningún filósofo, pero tomo sugerencias. Entonces, no es que yo haga una mala interpretación de Negri o de Spinoza o de Levinas. No, ni soy espinosista, ni soy Negri, ni soy levinasiano. Pienso con mi cabeza la realidad y me sirven los demás de sugerencia. No soy sucursalero, pienso con mi cabeza. Entonces, no me digan las cosas. El pueblo argentino, al decir que se vayan todos, quiso decir, nosotros somos la sede del poder. Pero claro, es necesaria la representación y hay que empezar a organizarla de nuevo. Bueno, ese es el tema que quería tratar. A partir de Walter Benjamin, que algunos ahora lo tienen muy a la moda, pero Walter Benjamin es muy complejo. Y da la casualidad que un pobre mendocino, estando en Europa, se fue 2 años a Israel. ¿Por qué habrá sido? Y Walter Benjamin no se fue a Israel. Y Walter Benjamin no estudió el hebreo, pero yo sí. Tengo ventajas sobre Walter Benjamin. Además, él no pudo no ser... No... Él empezó a hacer una crítica al eurocentrismo, porque fue 2 semestres alumno del profesor Lehmann en München y escuchó sobre los aztecas, cosa que nadie sabe, pero un alumno que trabaja el tema está haciendo un artículo muy bueno sobre el tema en Benjamín. Él descubrió entre los aztecas la sugerencia de una experiencia fuera de Europa que le interesó mucho a Walter Benjamin, absolutamente desconocido por todos los especialistas en Benjamin. Entonces Benjamin tenía un problema que era, por una parte era europeo, pero por otra parte era judío. Y entonces, ¿cómo pensar esta realidad? No es el que había iniciado esta tradición. Hermann Cohen empezó, yo creo, esto.
Hermann Cohen, usted sabe, fue el fundador del neokantismo en Marburg y fue un gran neokantiano, pero en su jubilación se preguntó qué significa ser judío. Y entonces empezó a trabajar extraños textos traducidos por antropos, algunos de ellos. Yo una vez llegué a Marburg y saqué un libro del seminario que había sido propiedad mismo de Hermann Cohen y abrí en una página que decía aproximadamente lo siguiente. El método de los profetas consistía en colocarse en lugar de los pobres y desde ahí hacer el diagnóstico de la patología del Estado. Muy fuerte. Mostraba cómo era política y también tenía ya el sentido de la exterioridad, porque es el pobre. Después Rosenzweig lee esto y piensa en la estrella de la redención, todo un pensamiento sumamente difícil, el de Rosenzweig, que va a leer Walter Benjamin. Y entonces Walter Benjamin va a llegar a una expresión extraña. Dice, tenemos que defender un mesianismo materialista. Y ahí entonces los marxistas que entienden lo que es materialista dicen, ¿qué pasa con el mesianismo? Entonces dicen, no, es una metáfora insignificante. Y los que como Gerson Scholem leen más el problema teológico, dicen, no, el tema es el mesianismo, eso del materialismo pues es insignificante. Pero Walter Benjamin habla del materialismo mesiánico. Entonces, es contradictorio a tradiciones, pero no para mí, porque yo trabajé a fondo el pensamiento de Marx, pero también el pensamiento hebreo, y entonces entiendo perfectamente cómo Marx era un pensador semita, y el Capital es imposible que no lo escribiera sino un semita. Entonces, quería plantear el tema de la ruptura histórica como irrupción de un nuevo sistema o de una nueva etapa histórica, que es la liberación. Por ejemplo, 1810, para poner una metáfora. San Martín, hijo de indígenas, en un medio de las... Se fue a España y era un militar profesional, no era así como Belgrano u otros, amateur, porque no eran militares. Uno llega a Salamanca y ve una gran escalera y aquí estudió Manuel Belgrano en Salamanca, pero no el arte militar, sino el derecho. Y publicó 5 tomos de un comentario al Apocalipsis de un autor chileno en 1812 y dice, pagado por Manuel Belgrano, pagó un comentario al Apocalipsis de Juan. ¿Y por qué el Apocalipsis? Porque 1810 era un momento de ruptura y surgía un nuevo sistema. Y por lo tanto el Apocalipsis servía porque se oponía el Apocalipsis histórico al Imperio Romano. Y entonces surgía un mesianismo de un grupo de gente que venía de la palabra Mesías. Entonces, Mesías. En griego, Cristo. Y los que seguían a Cristo se llamaban cristianos. Los mesiánicos, que después le vamos a llamar cristianos cuando inviertan el cristianismo. Digo inviertan porque persiguiendo al imperio, criticando al imperio, van a ser los mesías también crucificados. Pero después ya con Constantino van a hacer la paz, van a negociar y se van a transformar en el fundamento del imperio. Y Kierkegaard dice, eso es la inversión del cristianismo y nace la cristiandad. Y después hay una segunda inversión. Cuando los españoles llegan a América,
además de haber invertido el cristianismo, ahora se hace metropolitano con colonias. O es decir, se hace un cristianismo de cristiandad imperial, y entonces no es extraño que vengan soldados con armas y predicando una doctrina de mesiánica, contradicción total. Eso es lo que yo he escrito en más de 10 tomos sobre el cristianismo en América Latina y la ambigüedad que eso significa. Entonces, importante. Pero bien, Benjamín habla del tema del mesianismo y dice: el mesianismo entra por una ventana, por una puerta, inadvertidamente. Y el tema de él es, ¿qué significa eso? Es la ruptura histórica. Voy a explicarla cómo funciona. Pero le quiero agregar más complejidad y quizás para algunos más escándalo. Porque ustedes saben que Badiou, profesor de la Sorbona II, marxista, ateo, que escribe sobre el événement, el Ereignis de Heidegger, el acontecimiento, dice: hay un acontecimiento fundamental en la organización de un sistema político, pero de pronto quiere poner un ejemplo. Y entonces escribe un libro sobre Pablo de Tarso y el universalismo. Y Pablo de Tarso, que yo sepa, pues le dicen San Pablo, y fue un personaje del primer siglo, de la era común, llamémosle así, para que no se nos enojen los islámicos o los chinos. Si le decimos después de Cristo, pues estamos un poco... la era común. San Pablo es tenido por un creyente, si quieren ustedes, no es teólogo, pero teólogo, pero nunca fue considerado como filósofo. Tengo un libro grande, como 300 páginas, que dice Paul Philosopher, en inglés, con unas 20 contribuciones sobre el tema de Pablo en Badiou, en Žižek, en Taubes, en Carl Schmitt y en otros autores, en el mismo Benjamín, incluyendo Hinkelammert. ¿Por qué viene a colación Pablo? Porque ustedes saben que Walter Benjamin, en las tesis sobre la historia, empieza por una que decía: había un turco que jugaba el ajedrez y ganaba todos los partidos, pero las fechas se movían solas y nadie jugaba ahí abajo. Lo que pasa es que había un enano que estaba abajo y por un juego de espejos veía la jugada que había hecho una persona, y era un gran ajedrecista, y por un imán movía las fichas y siempre ganaba las partidas. Y entonces Walter Benjamin dice: y ese enano feo y contrahecho que gana todos los partidos es la teología. ¡Wow! ¡Qué lío! Y entonces, en México hay una disputa fuerte en este momento, porque Bolívar Echeverría, el mejor marxista mexicano, pues ha traducido Benjamín al español, textos, pero eso de que hay un mesianismo materialista no se comprende, y son metáforas lejanas. Pues no, yo creo que ahí hay un tema que los griegos nunca pudieron plantear, y viene de una tradición semita, que de paso es constitutiva de América Latina, aunque ustedes piensen que eso es tan lejano. Porque nosotros, por los españoles, tenemos una historia milenaria del continente euroasiático. Y por los indígenas tenemos una historia milenaria de los pueblos del Extremo Oriente, porque los indígenas son el Extremo Oriente del Extremo Oriente, que pasaron por Bering y llegaron acá. Tal manera que el problema de la conquista fue el choque civilizatorio más grande de la historia humana. Y explicar a América Latina, o esta patria, Argentum,
plata. Algunos dirán, bueno, Argentina, la plata. ¿De dónde viene? De la plata del Potosí. ¿Y qué tiene que ver la plata? ¡Ja! Muy, muy importante. Fue la primer moneda mundial y una acumulación de capital enorme en Europa, y hubo devaluación de la plata en el mundo y se vino abajo el mundo árabe porque venía la plata del Potosí. El nombre Argentina está hablando de estas cosas, de la modernidad, del capitalismo, de la plata, del dinero, de todas estas cosas, y de un sistema que está en crisis. Walter Benjamin dice, hay un tiempo que es el tiempo cotidiano, es el tiempo que se sucede, es el tiempo sin sentido, pero hay un tiempo que es una ruptura, y entonces ese tiempo que es el cotidiano se escribe Cronos. Pero el tiempo que rompe el tiempo continuo se llama Kairos. Y el tiempo del Kairos es el tiempo del peligro, es el tiempo de la ruptura, es el tiempo mesiánico. ¿De dónde sacó eso Walter Benjamin? Y entonces dice, ese tiempo empieza por un jetzeit, un tiempo ahora. ¿De dónde viene el concepto de tiempo ahora? Y de estos dos tiempos, para que entiendan, el Kairos es lo que yo vivía en Mendoza, porque decía, ruidos en el techo, se mueven las hojas, puede que estén bajando y me secuestran. Cada día la vida estaba a riesgo. Cada día era pesado, ¿eh? Pero cuando llegué a México y fuimos a Chicago, un gran encuentro, ya dormí tranquilo. Pero había salido el tiempo cairótico. El tiempo cairótico es el tiempo del peligro. Es el tiempo que San Martín, siendo héroe de Bailén, decimos, que eran los campesinos que se rebelaron contra la ocupación de Napoleón, dijo, ¿y qué hago yo aquí en España si yo soy de allá? Y se vino. Y se vino en una logia que se reunía en Londres, que se llama Lautaro, qué extraño, ¿no? Nombre de un indio. Y pensaron que tenían que hacer un emperador inca. Y decimos, qué barbaridad. Los brasileños pusieron un emperador. Y mientras que Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, Argentina, Paraguay, Uruguay peleaban entre ellos, Brasil ocupó todo el Amazonas, que era tierra de nadie. El emperador era una solución mucho mejor que una república prematura que nunca llegó a acertar. San Martín veía las cosas más claras, pero cuando se dio a venir, su vida cambió, porque en todo el tiempo el peligro, el tiempo cairótico. ¿De dónde lo saca? Miren, de la carta del tal Pablo a los romanos, que de paso, entre dos años, los luteranos en Alemania están preparando el festejo del 500 aniversario de la proclama de Lutero de sus tesis en Wittenberg, que fue en 1517. Entonces, vean ustedes, él hizo un comentario a la carta a los romanos, Lutero. Y Agamben tiene un librito, El Tempo che Resa, un gran filósofo italiano y justamente filósofo político de última hora, está ahora produciendo, y el último de los libros es el Suicide du Corps, el cuidado del corpore, el cuidado del cuerpo, un libro extraordinario de Agamben. O es decir, no me estoy refiriendo a temas extraños a la filosofía, sino estoy haciendo filosofía, pero muy extraña y nueva. Y desde América Latina, completamente repensada, verán ustedes, ¿de dónde saca esto Agamben? De la carta a los romanos. Pablo dice 10 veces, ho nun kairos,
Jo, él. Jo, él. No. El tiempo ahora. Exactamente la formulación de Walter Benjamin lo toma de Pablo de Tarso. ¿Y qué es el tiempo ahora? Es el tiempo en que decidiéndose uno de ruptura ante el sistema, y veremos por qué, juega su vida por la liberación y empieza un como si no, dice Agamben muy bien, tomando la expresión de Pablo, como si no como, duermo como si ya no comiera, hago lo que hago, pero como si no, es decir, ya estoy bajo el peso posible de la muerte, porque estoy jugándome a la construcción de la creación de algo nuevo, que no es lo antiguo, pero es el peligro. Debo decir que Pablo está pensando en el fundador, como dice Horkheimer, del cristianismo, un tal Yeshua ben Yosef, que no lo nombro en castellano porque ya es conocido, prefiero que no se conozca. Y por eso le digo, Yeshua, hijo de un tal José, Yeshua ben Yosef, que por estar en el tiempo kairótico y comenzando la crítica a la religión como origen de toda crítica, eso no lo dice Marx, lo dice el origen del cristianismo. Él llegó al templo, sacó un cinto y ¿qué dijo? Habéis transformado la casa de oración en una guarida de ladrones, porque se escuchaban las monedas de las compras y las ventas, de las palomas y los bueyes que tenían que ofrecer en el templo. Era un problema económico y era un problema litúrgico. Y ese día dicen, ¡pah!, a este hay que eliminarlo. ¿Y cómo? Como Espartaco. 3.000 murieron esclavos crucificados en Roma por levantarse contra el imperio. La cruz era la silla eléctrica, no era un signo religioso, era el oprobio más absoluto. De tal manera que ese es el kairos. El kairos es el momento en que alguien se juega por la comunidad, rompiendo el orden establecido para instaurar un nuevo orden. Eso es exactamente la liberación. Y eso lo dice Rosenzweig y lo dice Hermann Cohen. Y Levinas lo dice a medias porque no logra construir una política, pero sí una ética. Y ahí debo dejar a Levinas y continuar, porque ya no me sirve. Y sobre todo porque, claro, también es lógico, nació en Europa. Entonces yo le dije a Levinas, maestro, usted ha trabajado la Shoah, la muerte de los judíos. ¿Y qué me dice de los 15 millones de indígenas en la conquista, 12 millones en la esclavitud? Y Levinas me miró a los ojos y me dijo, esto tiene que pensarlo usted. Pero no por decir yo no lo voy a pensar, sino no lo puedo pensar porque no tengo la experiencia. Pero al pensar la conquista y la esclavitud, tenía yo una visión mundial. Mientras que él pensando el problema de la Shoah era la contradicción más absoluta y la ilustración, pero europea, no mundial. Entonces ya estábamos en otra cosa. Nos había dado el mensaje para continuar la filosofía adelante. Miren cómo se trata el tema. Si hay un sistema establecido del Cronos, yo siempre lo pienso así, circular, como decía Parménides, el ser es una esfera, es como una esfera redonda, y esta tiene en su fundamento la ley, el nomos, la Torá. Pablo escribe una carta a un grupo mesiánico en el corazón del Imperio Romano, que fue el imperio de la historia con más sentido legal. Ni los chinos, ni los indostánicos, ni los persas, ni ningún otro, ni los griegos, tuvieron tal sentido del derecho. Por eso el derecho romano es imponente. En el corazón de ese imperio legal, Pablo dice,
La ley no es principio de justificación. ¿Pero qué significa justificación? Uno lee dikaiosyne en griego, que es legal, no es principio de justicia. No, hay que ir a Egipto para entender, porque Egipto, Tebas, Menfis, es la madre de Atenas y Jerusalén. Thoth, que era parte de la gran filosofía de Menfis, tenía el corazón, que era Horus, y la lengua, que era Thoth. Esa lengua era la palabra, que se transformó en los griegos en logos y entre los hebreos en la palabra. Pero Egipto está el origen. Entonces piensen ustedes, de la filosofía de Menfis hace 50 siglos, a Aristóteles hay 26 siglos, y de Aristóteles hasta mí solo 24. Eso era la visión que tenían los griegos de los egipcios, era algo antiquísimo, es más antiguo que para mí Aristóteles, 26 siglos. Y entonces, en el mito de Osiris, que era un mito de la resurrección, ustedes miran, bueno, es un mito, pero acuérdense de Paul Ricoeur. Yo fui alumno de Paul Ricoeur en la Sorbona, y justo me tocó cuando enseñó la simbólica del mal, el mito prometeico y el mito adámico, y entonces ahí empecé a entender muchas cosas, pero yo venía de Israel, así que entendía eso además en hebreo y de una manera más particular. Osiris es el dios que juzga la vida del muerto. No hay alma y cuerpo, hay carne. Alma y cuerpo hay entre los griegos. Y para Plotino, tener un cuerpo, eso es el pecado original, o protokakon. El mito adámico no tiene nada que ver con un pecado original. Nada. Es el pecado del ser humano hoy, aquí y siempre. No es el pecado original, es el pecado humano. Pero antes que eso estuvo Osiris. Y Osiris juzgaba al muerto. Entonces le decía, justifícate. O es decir, prueba de que eres inocente. Entonces sacaba los actos buenos que había hecho, y esos se recolectan en todos los textos de las pirámides y los sarcófagos y todo, donde los antropólogos juntaron todos esos. ¿Por qué estaban puestos en las pirámides? Porque los faraones y después los campesinos escribían todos sus actos buenos para no olvidarse el día del juicio, como hacen los alumnos que llevan su apunte. ¿Y qué hice de bueno? Mire, tal, tal y tal cosa. Y los reúno y se llama el libro de los muertos. En el capítulo 125, es fantástico, porque no se imaginan ustedes, ahí dice, yo pecador me confieso. Tal como cualquier católico lo dice en la misa. Eso lo dice el capítulo 125, yo pecador me confieso, etc. Pero llega un punto en que dice, bueno, ¿y qué hiciste de bueno para merecer la resurrección? Y dice, di de comer al hambriento, di de comer al sediento, de beber al sediento, di un vestido al desnudo y una barca al peregrino. ¡Au! Cuatro actos que cumplen satisfacción corporal, relacionados a la vida. Si no como, me muero. Si no bebo, me muero. Si no me pongo una ropa, me muero de frío. Y si no tengo una barca en el Nilo, me ahogo. El criterio, ayudé a vivir al otro. Y dicen, y me ha tocado ir al Cairo, y en un barrio copto hay una iglesita, dicen, aquí estuvo el tal Yeshua. Y yo entendí entonces que era un exilado político, como yo, que estaba en México. Porque, ¿de qué acusan al tal Yeshua?
de ser de la familia de David, y por eso mataron todos los niños en Belén, no por ser un hombre religioso ni ser un sacerdote, que no fue. Si lo traduzco al castellano, era un laico, no fue sacerdote. Y lo criticó mortalmente, ¿no? Pero después lo invirtieron y lo hicieron, y vaya a saber todas las invirtiones que sufrió. El tal Jesús estuvo en Egipto, y no es entonces extraño que haya dicho en el juicio: di de comer al hambriento, di de beber al sediento, exactamente como dice Osiris, dicho sea de paso, en el prólogo del Origen de la Familia, Engels, peligroso Engels, dice: las cuatro necesidades humanas son comer, beber, vestir y tener una casa. Pues, coincide Osiris con el Yeshua y con Marx. Notable, los tres son materialistas, o decir, vitalistas. Entonces, Osiris, el sentido de la justificación significa prueba que es inocente. Bien, si yo digo cumplí con la ley, no he probado que soy inocente. ¿Por qué? Porque el grupo este de mesiánicos, léase cristianos, han visto morir a un justo bajo la ley. Y más allá de Sócrates, que aceptaba la ley pero decía los jueces son injustos, el fundador del pensamiento semita cristiano no dijo que los jueces eran injustos, dijo algo más, dijo que la ley era injusta, y Sócrates no llegó a tal nivel de crítica. Sócrates murió contento de volver a los dioses, pero el pensamiento semita se entristece y suda sangre, otro tipo de muerte. Entonces, justificar significa fundar la bondad del acto. Y Pablo dice, la ley se nos ha caído, porque como es injusta, no justifica al justo. Y se cae la ley romana, y se cae la Torá de Israel, y la pretensión de algunos mesiánicos que ya estaban queriendo volver a negociar con la ley. Y dice, pero hay un nuevo principio de justificación, más complejo, político. Se llama en hebreo emuná, como cuando dicen amén. Lo mismo, emuná, emuná. En griego se dice pistis. Y en castellano no lo puedo traducir, porque si lo traduzco ya me entienden mal. Pero lo podemos traducir como confianza, como certeza, como fe, como algo así. Pero cuidado, ¿en qué sentido? Es un nuevo principio de justificación. Y no se imaginan, acá estamos en la esencia del problema político y la esencia de un concepto de pueblo que puede interesar a Argentina de una manera muy firme en filosofía, porque Laclau plantea el tema, pero claro, no se remonta a estos principios etimológicos que yo me estoy remontando, se queda algo mucho más reciente. Vean ustedes que estoy trabajando con una tradición de 5.000 años por un lado y de los griegos por otro. Dice Fidel Castro en La historia me absolverá. ¿Qué es pueblo cuando se trata de lucha? Entonces da muchos elementos muy interesantes, pero no tengo tiempo de explicarlo. Pero llega un punto en que dice, el pueblo es pueblo cuando cree en algo, los principios. Cuando cree en alguien, el que encarna los principios. Pero sobre todo cuando el pueblo cree en sí mismo. Esa es la fe. Es cuando el pueblo cree que puede ser actor transformador de la historia.
Y ese consenso es Habermas más allá de Habermas. Miren qué notable. O es decir, el sistema de la ley vigente se basa en un consenso. Lean, Factis Sitetum Geltum, la filosofía del derecho de Habermas y la plenitud de Apple. El consenso significa el acuerdo práctico, en este caso, que está debajo de la ley. La ley se funda en un consenso y ese consenso es válido, pero en política se llama la validez legítima. No es la verdad, pero Habermas y en cierta manera Apple confunden verdad con validez y tienen un concepto consensual de la verdad. Yo no tengo un concepto duro de la verdad y al mismo tiempo un concepto preciso de validez o legitimidad. La ley se funda en la legitimidad del consenso del pueblo. Y Gramsci dice, una clase es dirigente cuando teniendo un proyecto hegemónico se basa en el consenso. Todos estamos de acuerdo y entonces la clase dirigente es dirigente. Pero cuando se rompe el consenso, entonces la clase dirigente se transforma en dominante porque la gente ya no está de acuerdo y tiene que reprimir para poder ejercer el poder. Se pasa de clase dirigente a dominante y por el disidencia con respecto al consenso surge un grupo oponente que son justamente los que sufren el sistema injustamente en su propia corporalidad, el pobre, la viuda, el huérfano de Hammurabi hace 3.700 años, el extranjero, y podríamos seguir agregando ahora el marginal que vive junto a la universidad y los que no son blancos y son discriminados, y los indígenas que son así, y los países coloniales, y bueno, y podemos empezar ahora a hablar de todas las víctimas de la historia, que son los que están en disidencia de una ley que ellos no dictaron porque no fueron invitados al consenso. Ese fue el problema primero que yo le planteé a Apple. Comunidad de comunicación, de acuerdo, validez también, y los que no invito. Y además, y los que están en asimetría, entonces Apple pensó que podía discutir con la filosofía de liberación para los que están asimétricos puedan llegar a la asimetría y empezar entonces argumentativamente a funcionar la ética del discurso. Pero si soy asimétrico no puedo empezar el discurso porque no hay asimetría. Entonces, ¿cómo hacer para llegar a la asimetría sin usar la ética del discurso? Me podría servir una ética accesoria como de la liberación que no es una ética del discurso. Si yo logro la asimetría sin la ética del discurso, entonces después no necesito la ética del discurso porque ya logré la asimetría. Yo ayer lo decía el ejemplo, es como si en una tormenta se me está hundiendo el barco y tiro el salvavidas en la costa. Entonces, si usted llega a la costa, ¿para qué el salvavidas? Y si no logra el salvavidas, porque está en la costa, se hunde. Entonces, parecía que la ética de la liberación no aprendía nada en el diálogo, sí aprendió lo siguiente. Hay un consenso, fundamento de la ley, pero las víctimas que están asimétricas pueden llegar al consenso de que son víctimas y que el sistema lo está dominando. Entonces las mujeres dicen, el machismo me está dominando y todas las mujeres forman un movimiento feminista y ahora sí están en simetría entre ellas, no con los machistas. Y entonces esta simetría de las víctimas se transforma en el disenso del sistema. Y al transformarse en el disenso del sistema, dice, esto ya no es legítimo y la ley fundada en esa legitimidad, por eso es injusta y yo no debo respetarla.
me transformo en un ilegal. Y San Martín era ilegal, porque no respetaba las leyes de India, pero además no tenía constitución, ni había un sistema legal en 1812. Y entonces, ¿qué fundaba su praxis? Ese es el problema de la filosofía de liberación, filosofía política. Ningún filósofo europeo me responde esta pregunta. La filosofía de la liberación en política está más avanzado a Habermas, a Agamben, a Žižek y a todos estos buenos pensadores de los cuales yo aprendo, pero digo, con Habermas, más allá de Habermas. Con Freud, más allá de Freud. ¿Cómo que no? Dice, el ser es fálico y la mujer no es castración. Señor, usted es machista, Freud. Y así todo. Entonces uno empieza a hacer un problema a nuestros filósofos colegas europeos, porque empiezan a hablar y uno le dice, es usted eurocéntrico. Y me dicen, ¿qué significa lo que me ha dicho? ¿Un insulto o un piropo? Ya no lo saben, o es decir, ya están atrasados en las preguntas. Y eso es lo que me pasa en todas partes. Estaba en Yale, departamento de filosofía, todos muy jóvenes, porque yo no me jubilo porque si me jubilo se me viene abajo el salario y gano el 30%, así que enseñaré por suerte hasta el final. Y soy más viejo que todos los profesores que se jubilan a los 65 años. Entonces, los profesores de Yale, los de Harvard, Berlín, yo digo, compañeros jóvenes, pues tienen que ponerse a abrir los ojos. Ya no son mis maestros, son mis colegas en la prisión del provincialismo europeo norteamericano. Lo compadezco de su visión parcial. Estoy en otra cosa, psicológicamente, pero además teóricamente. Entonces, miren qué interesante. Me sirve Habermas para decir, hay un consenso que es disenso en el sistema y eso es un consenso crítico. Y entonces el otro consenso se transforma en consenso dominador. Eso no lo sabe la Escuela de Frankfurt, que además es eurocéntrica, inevitablemente no lo acuso, pero Horkheimer, Adorno, Marcuse, no tenían ni idea de lo que era un mundo colonial que empezó hace 500 años. Si todo lo que pensaban lo continúan, salen cosas muy interesantes. ¿Qué es entonces esa fe que propone Pablo de Tarso? El consenso de los oprimidos que creen poder ser transformador de la historia. Metafóricamente, para el filósofo, estaban 12 mirándose, no, 11, porque uno traicionó, y mirándose dijeron, podemos. Tenemos un mensaje para este imperio con grandes legiones y un imperio impresionante y somos unos pobres desgraciados, débiles. Y este schwach lo usa Walter Benjamin y lo usa Pablo de Tarso. Somos débiles, pero tenemos un mensaje. ¿A quién? A todos los oprimidos del imperio. Y primero que nada, a los esclavos. Miren qué notable. El emperador se decía hijo de Dios, uno solo. Y esta gente le dice al esclavo, tú también eres hijo de Dios. Piénsalo así, no a la manera tradicional, sino de una nueva manera. ¿Yo soy como el emperador? Sí. Eso es revolucionario, es dar vuelta a todo el derecho romano. Es entonces ser ilegal de la ley, apoyado en el consenso de una comunidad que es mesiánica. Y entonces la legitimidad crítica no necesita la ley todavía porque va a ser producto de un proceso de lucha contra el sistema y de organización de un nuevo sistema. No uno, sino dos. Y esto es dialéctico. No es como la filosofía griega usía, presente, y como casi todos los pensadores que piensan un sistema. En cambio, si ustedes lo piensan diacrónicamente en el tiempo, ven el sistema actual positivamente, pero como dominador.
Y detrás del invisible está la negatividad, que es el sufrimiento de las víctimas y los pobres y los otros. Y eso es lo que llama Adorno la dialéctica negativa, la negación de la positividad dominadora. Es el sufrimiento en la corporalidad de los oprimidos. Y cuando esos oprimidos se reúnen y encuentran la causa de su sufrimiento, crean un consenso. Y eso es una nueva legitimidad que pone en cuestión la legitimidad del sistema, la cual entra en crisis. Y esta legitimidad va a ir creciendo. Pero en el medio, cuando salen del sistema, están en el desierto, no hay ley. Y entonces, ¿qué justifica esto? El consenso de esa comunidad. Y la palabra es de Pablo, no era mi pueblo, ahora es mi pueblo. Lo no mi pueblo se transforma en mi pueblo, a mí. Y usa la categoría pueblo en un sentido no griego de laos, sino de la irrupción desde la exterioridad del sistema que produce una ruptura. Porque aquellos que están con la legitimidad del sistema y se han tornado dominadoras, ya no son pueblo, son antipueblo. Y entonces la categoría pueblo no es comunidad política, sino que es la irrupción histórica de los oprimidos que logran tener un proyecto hegemónico donde se cumplen los intereses, hoy diría yo, de los movimientos sociales, y entonces ya podemos empezar a analizar el tema más preciso a la manera que lo hace Ernesto Laclau, pero de otra manera, porque él hace una como filosofía del lenguaje y una retórica, la política. Pero como ha olvidado la económica y la materialidad, no se da cuenta que el proyecto no es solamente un concepto vacío que se va llenando de los requerimientos de los movimientos, sino que se va llenando de los intereses no cumplidos materialmente en cuanto a la vida de esos que son excluidos. Entonces, hay un concepto de pueblo completamente novedoso. Esto es lo que está planteando Pablo de Tarso. Dice, la ley no es principio de justificación. Y el único principio de justificación es esta convicción. El creyente puede decir, y en Pentecostés habitó el Espíritu Santo y vieron lenguas sobre sus cabezas. Si secularizamos ese discurso, decimos, tuvieron la certeza de que podían cambiar las cosas. Pero lo demás actúa como metáfora. El creyente lo toma como realidad y tiene otras vinculaciones y procesos. El pueblo entonces empieza por ser plebs, dice Laclau. Plebs, aquí. Multitud, diría Antonio Negri. Y él lo pone a pueblo, sí, porque es todavía el disperso. Es como el bloque social de los oprimidos, dice Gramsci. Pero cuando ya toma conciencia de un proyecto de los diferentes movimientos, y entonces ahí hay que ver que hay un movimiento feminista y un movimiento que de la lucha contra la discriminación racial y el obrero contra el capitalismo y el indígena contra la cultura occidental que lo oprime y otros movimientos. Todos estos movimientos parecerían tener intereses contradictorios. Entonces Boaventura de Sousa Santos dice, hay que empezar el diálogo. La feminista dice, lo más importante es la liberación de la mujer. Y usan la palabra liberación. Las feministas son filósofas de liberación sin saberlo o sabiéndolo. Pero cuando ven a un grupo que lucha contra la discriminación,
dice, ¡acha! Es verdad. Yo lucho por la liberación de la mujer desde los sufragistas ingleses, pero la más despreciada son las mujeres de color. Entonces el racismo también le interesa a la feminista. Pero después dice, y las que tienen peor salario son las obreras. Y además, no solo eso, sino las peor tratadas son las mujeres indígenas. Y entonces de pronto se dan cuenta que el feminismo empieza a dialogar con los otros movimientos, traducir sus intereses, y se va formando un proyecto que es analógico. No es unívoco, es analógico. Y esto es importante. Ahí viene lo analéctico y lo analógico en una de las dimensiones. Hay muchas otras. Porque los criollos dijeron libertad de España para tener libertad de comercio, porque España nos tiene el monopolio. Pero los esclavos dijeron libertad, pues somos esclavos y queremos la libertad. Y los indígenas dijeron, querríamos más libertades que la corona nos ha dado, aunque en verdad se les dio menos después y se los trató hasta peor que la corona. Y cada uno entonces puede interpretar la palabra libertad aquí, en la que todos coinciden. Pero esa libertad no es unívoca, es similitud, es una semejanza. Porque la libertad del criollo blanco no es exactamente la libertad del esclavo, ni la libertad del indígena, ni... Entonces, no hay identidad en el proyecto, es analógico. Y después de producido la irrupción de ese pueblo, la destrucción del sistema y la construcción de un nuevo, puede volver a dividirse porque era un bloque, no era un sujeto sustantivo histórico como la clase obrera del marxismo tradicional. Es un bloque y los criollos blancos se apropian del poder y los tenemos todavía. Y los mestizos pasan a ser un otro. Y los indígenas, peor tratado que con la corona, gracias al héroe del general Roca. Genocida. Habría que tacar todas las calles Roca y las estatuas. Hizo la conquista, de nuevo, del desierto. ¿Quién le dijo que es desierto? Si estaba poblado por indígenas de miles de años, que además en gran parte eran del Pacífico. Y los mapuches y los patagónicos tenían su centro de expansión en Samoa, y los maoris de New Zealand tienen las mismas instituciones que los mapuches de Chile y nuestros patagónicos. El Pacífico era un gran centro cultural. Digo esto para darse cuenta un poco la cosa. Y entonces, si hay una potencia que está a la base como poder, el pueblo tiene una hiperpotencia. Es un poder que destruye el poder como dominación y construye un nuevo sistema. Eso es un paradigma racional. Y es un paradigma político. Y está cifrado en un mito. Acuérdense, dice Ricoeur, el mito es un relato racional en base a símbolos. No es un cuentito para niños. Y hay que saberlo interpretar hermenéuticamente. Entonces, el mito mosaico. Lean el libro de Ernst Bloch, marxista, tres tomazos sobre los mitos, y en el tercer tomo un larguísimo análisis del mito mosaico. Moisés estaba en Egipto. Egipto es cualquier tierra dominadora y el faraón es cualquier dominación. Y los esclavos es cualquier dominado. A 300 metros de la Casa Rosada, en el año 1973, di un curso. Había 700 participantes, directores y profesores de colegios religiosos. Hasta lleno.
73, dictadura militar. Entonces yo expliqué el paradigma del éxodo y dije, está Egipto y ahí está el faraón. Y no había necesidad de decir ninguna explicación. Todos entendían que el faraón eran los militares de la dictadura y yo podía describir toda la realidad argentina, toda metafórica. Me pusieron la bomba 3 meses después. Claro que no aquí en Buenos Aires, sino en Mendoza. Así que tenía buena información. Pero yo estaba hablando y la gente me miraba y decía, achá, está peligroso lo que está diciendo este. Y era eso. ¿Y por qué el Apocalipsis habla en símbolos? Que el 666. Ah, porque el 7 es el número perfecto y el 6 iba a llegar al 7 y vuelve a caer en el 6. Iba a llegar al 7 y vuelve al 6. Es el mal. Y es una bestia. Entonces llegaba un soldado romano a una comunidad mesiánica que estaban reunidos en un cementerio porque era lo único que todavía no dominaban. Y entonces escuchaba. Dicen que la bestia y que el dragón. Están hablando el zoológico, no hay problema, sigamos por otro lado. En la persecución, la lengua se hace metafórica, no por ganas de hacer poesía y encubrir las cosas, sino que uno encubre lo que está diciendo, a buen entendedor, pocas palabras. Entonces, el sistema es Egipto y Michael Walzer, el gran comunitarista el norteamericano, tiene un libro On Exodus, sobre el éxodo, y muestra esto. Cualquier sistema es Egipto, cualquier dominador son los esclavos. Pero miren, no hay una tierra, hay dos Aretz, no una, sino dos, la presente y la futura, la tierra prometida. Y entonces Túpac Amaru le dice al virrey, nosotros los indios estamos peor tratados que los esclavos. Clavos en Egipto. Y los sandinistas dicen, luchamos por una tierra que mane leche y miel. Y Fidel Castro en ese discurso de la historia me absorberá, dice, los campesinos estaban igual que los esclavos. Y continuamente nosotros en nuestra vida estamos hablando de esa liberación de Egipto. Pero la cuestión no termina aquí, sino que en No Man Land, del desierto, donde no hay ley, hay legitimidad. Y la legitimidad es el consenso del pueblo. Y eso se anida en la lucha, en medio de la represión, y se construye la nueva patria. Y eso es la liberación. La liberación es la redención, dice Franz Rosenzweig. Y además dice, lo único que se puede festejar es la liberación. Los españoles no pueden festejar la conquista de América. Y por eso que en 1992 la quisieron festejar y se le vino en contra. Se la mandamos en contra. Y lo único que le aprobaron fueron los indígenas que descubrieron que hacía 500 años que estaban dominados. Los españoles no aprendieron nada del asunto. Entonces, la liberación es negar un sistema de opresión y construir un nuevo sistema en el cual ahora aparecerá la nueva ley, pero a partir de la legitimidad del proceso, y el nuevo sistema no será perfecto. Inevitablemente será imperfecto, inevitablemente cometerá errores e inevitablemente habrá efectos negativos y nuevas víctimas. Entonces, algunos alumnos me dicen, profesor, entonces, ¿luchamos para qué? Y bueno, luchamos para luchar contra la opresión en nuestra época y sobre todo para salvarme yo. ¿Dónde yo jugué mi vida? Si fue en favor del faraón o en favor de los esclavos. Lo que acontezca después será responsabilidad de los que vengan. Y entonces, realmente, tengo aquí el esquema completo de todos los temas de filosofía y liberación. Puedo hacer una estética, puedo hacer una lógica, puedo hacer todo, porque la ontología
es el ser que funda el sistema. Y el otro está más allá del ser, en el no ser. Pero el no ser es real. Porque en el fondo Parménides dice, el ser es, el no ser no es. El ser es griego, el no ser es bárbaro. Y entonces empieza a entender. Dice, Aristóteles dijo que el ser humano es un animal político. ¿No han leído el griego? Dice, el ántropos, el ser humano, es el viviente que habita la polis. Y la polis son griegas. Y los bárbaros están en la polis. Y por eso no son humanos. Ah, los asiáticos tampoco, inteligentes pero no fuertes. Y los europeos que estaban en Macedonia eran fuertes pero no eran inteligentes. Los griegos son humanos. Los demás no son humanos. Entonces, la definición, aquello del animal político no es así. Y de el no ser, que es el otro, es el origen, como pueblo, del nuevo sistema. Y eso es creación de la nada. ¿De qué? De la libertad creante. ¿De quién? También del ser humano. Y entonces tenemos toda una filosofía muy interesante, pero la podemos aplicar y surge de nuestra realidad latinoamericana. Y ya hace rato que estoy hablando, pero voy a cerrar esto. ¿Cuál es el mal absoluto? Kant plantea el tema. Y bien, Hinkelammer tiene un tomo entero sobre el tema, porque tiene dos libros sobre Pablo de Tarso, mucho superior a los europeos. Tienen que leerlo. El mal supremo es justamente el que se cree bueno porque cumple la ley, y la ley injusta, de tal manera que no tiene ninguna conciencia de la falta que comete. Entonces dice un texto semita, el justo peca 7 veces por día. 7 significa infinitas veces, porque ningún juicio político es cierto, pero no porque la inteligencia política sea más defectuosa y la matemática, que es cierta, es más científica y más inteligente, si me permiten la expresión. No, lo que pasa es que la matemática es abstracta y 2 más 2 es 4 y eso es cierto, pero es abstracto. 4 patos que caminan en la calle no son lo mismo que el 4, y los 4 patos, ¡ja!, son un misterio, porque no sé ni siquiera cómo hay una célula en esos pactos y no sé todavía lo que es la vida. De tal manera que 4 está claro, pero 4 entes concretos, ya mi inteligencia se torna no incompetente porque sea la razón de las ciencias sociales o la historia, menos razón que la de las llamadas ciencias duras, sino que las ciencias duras son más abstractas y son menos, en el fondo, empíricas que las ciencias sociales, que son las que tienen que habérselas con millones de seres humanos que tienen miles de millones de neuronas, y yo no puedo predecir qué es lo que va a pensar ni uno y qué decir 30 millones. Entonces, el juicio político es necesariamente incierto e inevitablemente imperfecto, por lo tanto siempre producirá alguna víctima. Y la filosofía de liberación ya no es latinoamericana, es mundial, porque víctimas hay en todas partes y la periferia se está transformando en el centro y el mundo está cambiando, y nosotros empezamos a ponerles al pensamiento europeo también las grandes preguntas. El mal absoluto es el injusto. ¿Cuántos pecados cumple por día? Ninguno, porque justifica sus pecados y por eso permanece en él. O es decir, el que toma la ley como fundamento de su acción, cumple la ley y es bueno, pero el pobre que está bajo la ley está justificado en la ley, de tal manera que la ley no es principio de justificación,
sino ese consenso de la comunidad, de los pobres mismos, que son los que pueden hacer un juicio sobre la realidad. Y en ese caso, para terminar con Walter Benjamin, el Mesías, el consagrado, somos todos los que aceptamos la interpelación del otro y que jugándonos por esa interpelación ponemos nuestra vida a riesgo. Y ahora empieza el misterio. ¿De dónde viene que algunos tomen esa interpelación en serio y hasta arriesguen su vida? Y otros, completamente insensibles, no les interesa para nada. Eso ya toca el misterio y es el comienzo realmente de la filosofía de la liberación. El Mesías somos todos cuando escuchamos la interpelación del otro, del pobre, del huérfano, de la viuda, del extranjero. Y esa filosofía no solamente es mundial, es para siempre, porque nunca tendremos un sistema perfecto. Y entonces es un realismo crítico, no ilusorio, pero tampoco es conformista, porque yo no debo jugar de cómplice al mal que sufre alguien y por lo tanto me debo jugar en favor de ellos. Esto fue un pequeño tema de filosofía de la liberación, como lo estamos practicando en 2015, porque en el 2010 no podría haber dicho lo que estoy diciendo, porque ha habido muchas novedades estos 5 años. Y también en América Latina hay muchas novedades. Entonces, la filosofía es algo apasionante y yo les digo a los jóvenes, tienen todo por delante, porque hay que repensar todo, todo. Pero eso fue la misión de toda nueva generación, siempre, porque la nueva generación tiene que repensar todo de nuevo, porque está en otra situación que la antigua, y entonces uno le pasa la estafeta en esta carrera de posta para que sigan pensando, pero ahora desde América Latina, desde Argentina, y así se va a pensar desde la India, desde la China, el mundo islámico, Europa, Estados Unidos, y va a surgir una nueva filosofía mundial, en donde ya ninguna provincia como Europa va a tener el privilegio, porque no tiene la situación universal, porque hay situaciones distintas, y esas situaciones distintas exigen desarrollos filosóficos también distintos, y es lo que estamos empeñados con entusiasmo y gusto de hacer. La filosofía no es algo apartado de la realidad. Mis alumnos cuando salen de una clase de filosofía y vuelven al barrio que está fuera de la universidad periférico, no cae a la realidad desde una abstracción, sino sigue caminando en la reflexión empírica que hemos hecho en la clase de filosofía y entiende mejor lo que pasa. Y no tiene esa como experiencia de bajar del cielo a la tierra, sino de seguir caminando en la tierra. Yo casi siempre empiezo mis clases por lo que dice el diario del día. Mira, ha dicho tal cosa el diario de hoy y de ahí parte mi clase, porque todas mis clases pueden partir del diario del día, porque estamos pensando la realidad. De paso, es lo que decía Hegel, que de paso se le llama el idealismo alemán, bien situadito en Alemania. Ahora, si Hegel va a Kenia, wow, no entiende nada y tiene que empezar de nuevo. Y claro, porque es un filósofo en serio. Hegel no era hegeliano, pensaba con su cabeza. Piensen, jóvenes, con su cabeza y critiquen a la antigua generación. Gracias.